sean bienvenidos. Aquí estoy una tarde más dispuesto a acompañarles y a contarles todo lo que nos depare la jornada. Y como no, me acompaña Paco González. Así es, Manolo, parecemos siameses. Aquí estamos para lo que haga falta. ¡Dale, Manolo! Menudo nivelazo que tiene el equipo ahora con la llegada de este centrocampista. El jugador es de máximo nivel, eso es cierto. Ahora queda que se integre bien en el equipo. Mikel González. Y el balón vuela en busca del hombre adelantado. Van a necesitar de su talento para adelantarse. Eso sí que es una defensa. Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. Y ahora Granero. Carlos Martínez. Aguirreche. Mikel González. Aguirreche. Carlos Martínez. Mikel González. Maravilloso cómo colocó la pelota a las espaldas. El balón estaba en terreno de nadie, pero el defensa se ha adelantado. ¡Pato! Otra vez más. Thiago. Juanfran. Juninho pernambucano. Se perdió el balón por el lateral. Será saque de banda. Vela. Venga, que lo vuelva a intentar. Uy, 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 uy. No ha sido un buen pase. Markel. Aguirreche. Qué bien achican. Markel. Parece que el entrenador les ha dado la consigna de tratar de buscar los espacios intermedios entre líneas. Prieto. Pasa la banda intentando penetrar su defensa. Martins. Pato. La entrada ha sido escalofriante. Podía haberle hecho muchísimo daño. Tirará a puerta. Una ocasión tremendamente inquietante. No ha sido un lanzamiento nada bueno. Una lástima. Granero. Aguirreche. Martins. Pato. Roba la pelota perfectamente. Se la ponen a huevo. Aguirreche. Chori Castro. Qué maestría la de ese pase. Perfecta la ejecución defensiva. Y ahora les toca mandar. Martins. ¡Pato! Cuidadito, que qué bien se la puso. Solo tiene que batir al portero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 golazo! Aquí tenemos el primer gol, con mucho tiempo aún por delante. Este equipo sabe jugar, pero no creía que fueran tan buenos. Vaya pedazo de pases, un fútbol maravilloso y una finalización de primera. Sí, señor, parecía el correcaminos. Ha dado una lección de cómo se debe jugar al contragolpe. Carlos Martínez. Prieto. Juninho pernambucano. ¡Pato! Martins. Están posicionados correctamente. Aguirreche. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Martins. Buen corte. Chori Castro. ¿Cómo arriesgado en esa entrada? Juanfran. Thiago.
No se asusta y prueba fortuna. El público ya se disponía a cantar el gol. Pato. Martins. Chori Castro. Aguirreche. El rival ha estado más listo que él. Muy buena intervención, bien jugado. Ha estado muy fino con esa entrada una vez más. Felipe. Así me gustan a mí los futbolistas. Esto también es jugar al fútbol, jugar sin balón. ¡Qué ocasión desperdiciada! El jugador no está muy contento con ese disparo. ¡Qué sorpresa! Pensaba que iba a volver a marcar, Manolo. Markel. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. ¡Aguirreche! Dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! Un buen gol, un tiro raso. Es mucho más difícil de parar que un tiro por arriba, Manolo. Vamos a abrir el librito de las estadísticas. Es el primer gol de la temporada. Carlos Martínez. Ha pitado falta. No sé, desde aquí no me ha parecido nada. El portero no para de gritar a su barrera que se mueva y que salte. Ojo a esta falta. Jugó un buen balón. Chori Castro. El árbitro deja seguir la falta. Aguirreche. Córner en corto. Uy, qué inteligente ha sido en el centro. Juanfran. Ha sido falta. De momento no se puede mostrar ninguna cartulina. Juninho pernambucano. Pato. Necesita un buen centro. El balón se va a córner. Martins. No conviene dejar pasar balones como ese. ¡Qué oportunidad! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ha marcado Oba gol! ¡Gol de Obafemi Martins! ¡Qué golazo! ¡Qué clase! Nos han dado toda una lección. Nunca hay que rendirse en una lucha por el esférico. Carlos Martínez. La defensa intercepta el balón. Pato. Martins. Se va perfectamente de su par. No creo que tenga problemas para coger esa pelota. Para mí, falta clara. Ha colgado muy bien el balón en el área rival. Martins. Aguirreche. ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Martins!
45 minutos por delante y un resultado estrecho de 2-1. Estamos ante un partido sin dueño, como el propio balón. Nadie ha mandado y nadie ha creado muchas más ocasiones de gol. Bueno, la primera parte ya es historia y estos segundos 45 minutos son los que van a decir quién gana el encuentro. ¡Pato! ¡Qué gran zaga! ¡Cómo lo están haciendo! ¡Prieto! ¡Aguirreche! ¡Vela! ¡Mikel González! Los delanteros no le quieren hacer... Saque en corto del portero. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Aguirreche! Entrega a su compañero. Van a cargar el juego sobre las bandas para tratar de abrir la defensa enemiga y forzar... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Eso es un gol! La posición para marcar el gol era ideal, Manolo. Pero solo los grandes delanteros tienen el olfato, el instinto de saber dónde hay que ponerse dentro del área. Este gol es fruto de una estrategia muy clara que ha cargado el juego sobre las bandas. Ahí está el primer cambio del encuentro. Están todos los futbolistas por detrás de la línea del balón. ¡Chori Castro! ¡Buen balón! Los defensas también juegan, Manolo. ¡Markel! ¡Sí, señor! ¡Eso es rematar de cabeza! ¡Martins! ¡Markel! ¡Y ahora Granero! Un pase muy malo y lo ha interceptado muy rápido. ¡Martins! Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo. ¡Aguirreche! ¡Granero! ¡Qué manera de quitar el balón! ¡Martins! ¡Cómo la mueven! ¡Pato! Hay que meter a la bola al chaval después del desmarque. Una vez más el equipo vuelve a buscar a sus hombres claves con pases largos. ¡Chori Castro! ¡Prieto! ¡Chori Castro! Pase en profundidad. Bien jugado. Granero con la pelota. Buen pase. Señores, esto es samba. Markel. Prieto. Aguirreche. El cielo se le abre. Tienen hombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo.
prueba de cabeza. Su intención era buena. Lástima que ese cabezazo no haya llegado a entrar. Bueno, hombre, ha fallado el disparo, pero el portero estaba bien colocado de todas formas. Están haciendo lo que pueden por ponerse por delante. Parece que le han pillado. Será libre directo. Y ahora David Villa. ¡Qué forma de regatear! El portero tendría que darle las gracias. Pone el balón en juego. El equipo está intentando cargar su juego sobre su hombre básico. Aguirreche. ¡Qué maravilla verlos defender! David Villa con el balón. La inflación ha sido clarísima. Y ahora David Villa. Taponó perfectamente ese disparo. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Cómo domina el juego aéreo! ¡Qué buen balón le ha puesto Martins! El central que se incorpora al ataque por la banda derecha. ¡Qué bien ha colgado el balón dentro del área grande! El balón se va fuera, saque de banda. No se asuste y prueba fortuna. ¡Ay, Paco González! Pero bueno, hombre, si tú vales para portero, eso lo paro yo también. Empieza el juego en corto. ¡Carlos Martínez! Consigue abrir el hueco con un buen pase y un poco de suerte. ¡Pela! ¡Uf! Me tiemblan las piernas después de ver la entrada. Va a intentar el tiro directo. ¡Qué poco ha faltado! Ha sido una oportunidad increíble, pero no ha conseguido aprovechar el libre directo. Buen pase. Prieto. Abre el juego intentando ensanchar el campo. El juego avanza por la banda. El defensa logra hacerse con el esférico. Adelanta el esférico. Buen centro. El balón se va por detrás de la línea de fondo. Y eso es saque de puerta. Martins. Chori Castro. Markel. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Martins. Aguirreche. Pela. Carlos Martínez. Aguirreche. Pela. Prieto. Chori Castro. Markel. Prieto. Lo hicieron muy bien ahí. ¡Qué gran defensa! Martins. ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! El último defensor se arriesgó con esa entrada, pero le salió bien. Qué bien está hoy la defensa, no como el otro día que cantaba por Soleares. Tiene que ser falta, fue hacer daño. Martín.
Martins. ¡Qué bien están colocados! Ninguno de los dos equipos parece haber sido capaz de definir el partido. Tienen que ir cogiendo moral, aunque con solo un punto no van a coger mucha precisamente, Manolo. Pues ha sido un auténtico placer acompañarles un día más en este maravilloso partido de competición. A ti, Paco, que voy a decirte que si vienes bien y que si no, no pasa nada, aunque estoy seguro que prefieres estar a mi lado que con tu mujer. You